jamás en mi vida hubiera pensado visitar uno de los lagos más altos del mundo. Henry, ¿qué estás diciendo? ¿De Julián? Sí, tío, del lago Titicaca, sí. No te olvides mandarlo por las redes sociales, ¿eh? Ya, no se preocupe. Ya. Ahorita vamos a comenzar. Si no entienden este video es porque ahí no comienza nuestra historia en Cusco. Nuestra historia en Cusco comienza exactamente aquí. Esta historia se va a desarrollar en Cusco, región montañosa al sur del Perú que he visitado más de 10 veces. Y no me canso de conocerla. Pero este viaje es diferente. Les voy a presentar a la banda de exploradores que viene conmigo esta vez. Mi hermano menor, Melchor. Mi primo querido, Calito. Y el mochilero más viejo de todos, mi tío chino negro. Y este último personaje que se metió por la ventana al final, nuestro querido amigo Pedrito, el tiburón. A ver, toda esta historia comienza en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Lo tiene una huevada, sí. También que ya se va, se lo lleva mi tío. Al avión, pez. Parecen en Máncora. Si quieres volar a Cusco, es la opción más rápida, fácil y barata, si lo hagas con tiempo. Aunque enero es temporada de lluvias, a nosotros nos tocó días maravillosos. Por ahora. Si quieres divertirte y dormir bien, una de las mejores opciones del mundo es Parihuana Hostels. Esta casona antigua y encantadora fue nuestra casa por 4 noches. Normalmente el primer día siempre digo que se usa para aclimatar, así que trato de no hacer mucho. Solo visitamos el mercado de San Pedro y luego subimos a conocer el barrio de San Blas. Descansamos y las vistas del barrio de San Blas son espectaculares. Al día siguiente tomamos un desayuno rápido y perdimos a un integrante de la banda por resaca. Una de las cosas que tienen que hacer cuando estén en Cusco es visitar la catedral. El ingreso es libre de 6 a 10 de la mañana. Tomen en cuenta, no se puede entrar ni con falda ni con short. Hay que cubrirse bien. Y ojo, tampoco se puede grabar. Fue mi error. Luego de la catedral decidimos ir al parque temático de Groot. La verdad yo no tenía idea que existía, solo lo encontramos en internet. Esto fue en el distrito de Orpesa. El taxi te puede salir entre 20 y 25 soles. Y vale completamente la pena. Ahí sí, salte. ¿El huevo? Ahí, ponte ya. Póntate ya, huevo. Ahí se debe hundir más, ¿no? A ver. No, acá ya está, ya ahora brum, me voy para abajo. ¿Cómo puedes correr acá tanto? Te tienes que aprender a respirar mejor, tío. Ya, no vi la cámara. Papita con huevo y arroz, 1.50 sol. Delicioso y suficiente. Luego de terminar con el parque, agarramos un taxi y fuimos a buscar nuestro caldo querido. Popular y criminal Chairo. Solo digo que tengan cuidado. Hola, estoy 20 soles y te comes todo esto. Ya 100, casado. 100 casado. Para volver a Cusco no es tan fácil que digamos.
No hay muchos taxis alrededor, pero sí buses que por un sol te dejan cerca del centro. Bueno, volvimos al hostel, nos divertimos un rato y era hora de ver el atardecer. El Cristo Blanco y sus vistas es una de las cosas que más me gusta hacer cuando voy a Cusco. Desde ahí tienes un panorama maravilloso de toda la ciudad. Y a 10 minutos caminando de Cristo está Kenco y sus árboles gigantes. Ahora estamos en Kenco. Vamos a quedarnos aquí, después vamos a esa Guamán y de regreso a la plaza. He venido aquí para ver el atardecer, nos dijeron que es muy bonito y para ver si mi tío puede disfrutar un poquito también, mi primo también, porque tenía su primera vez en Cusco. Pero. Chao, mi Aracas. Un lugar maravilloso y fenomenal para estar por lo menos una hora. Y si quieres tomarte fotos aquí, el atardecer es uno de los mejores momentos para hacerlo. El rendimiento de mi tío es sobresaliente, ¿eh? Persona de 73 años subiendo montañas y yo no puedo. Apúrense. I could never settle down. Too far away from my home. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. All of the stories I've been.